Alba Sanchez at Sunset Productions, and I'm here because of this concert, El Concierto del Amor con Gilberto Santarosa, Don Omar y Frank Reyes. Man, they look good, right? They look hot. Toda esta gente, todos estos machos, dos boricuas y un dominicano. ¡Huepa! Por la maceta. Ya tú sabes. Aquí estamos con Ralph y Mercado. We're gonna do this in Spanglish, right? Spanglish. Spanglish. Mira, Ralph. Yeah. Dime lo que está pasando. Because you're taking over your father's legacy. I mean, this, these are big shoes. Not only are you taking over the legacy, your name is Ralph y Mercado Jr. How did I get so lucky? It's a tremendous responsibility. Taking over the legacy is, it's his, it's his. It's, I gave him all the credit in the world. He built an empire that I'm just trying to maintain. Mm-hmm. That's, you know, as I always say, if it ain't fixed, if it ain't broke, don't fix it. You know, so I just, you know, make sure it runs the way it needs to go, and if it wasn't for him, none of us would be here. So it's all his. I give him all the credit in the world. I'm just trying to maintain it for him for a while. What exactly, okay, you're trying to maintain the empire, but you're also, what are you doing now? Are there anything new going on that maybe you've been able to implement? Well, I mean, we have the concert business, Rock and Carl Presents. We have the nightclub, LQ Nightclub in New York. We have two restaurants in Manhattan, Zona Rosa and Alma Grill. And actually right now, we're actually looking into possibly getting back into the record business. We, we're working with a new and upcoming artist who is tremendous. The kid is singing. What kind of music? Salsa. Salsa, but reaching a younger audience. Something that attract the younger audience back to the genre and bring the music back. A little punch in the arm. So he's basically a musician that does he's Spanish a singer. Music. He's a singer. He's a singer. Okay. The kid is a tremendous, tremendous talented voice. So yeah, well, you're keeping it under wraps. You giving me that exclusive when it comes out, right? So tell us a little bit also, you're doing some stuff coming up, right? Madison Square Garden? Well, we have first and foremost El Concierto del Amor February 9th con Gilberto Santarosa, Don Omar, Frank Reyes, which is every year is a great show. I mean, last year we had a tremendous show with Victor, my one of friends. And we had a scene by man. Dawn was there, Gilberto was there. What else we had? Eddie Palmieri, Millie Quesada. Yeah, a bunch of lots. There's too many, I couldn't keep up. I just remember paying everybody. Well, that's good. Hey, guys. Listen. They worked. You know, what kind of artists also, you guys, you've been, your family's been in this so, so long, right? Yes. And you've grown up in this. And I know you have sisters in this. Yes, I have four wonderful sisters. Starting with the eldest, Debbie, who is our publicist, helps me out tremendously. Then the next youngest is Damaris, who does a lot of my production stuff for me. I have my sister, Melissa, who helps me out whenever I need her. And then we have a younger sister, Chanel, who's too young to help yet. But one day she will. But that's okay. That's we're going to train her. So take over. Yeah. Like in a couple when of years. When I retire. I'm too old to deal with this. That's great. So it's all in the family. Hasta la mejores familia. Viste? You can't trust your family. Who can you trust? That's true. Well, let's not touch that. So, you know what? Your father, tell us a little bit about your father. We know your father was a little bit under the weather. He was a little under the weather, had a little episode, but thank God he's doing very well. I got to see him a couple days ago. Business and movies running around, but you know him. He calls me every day. Make sure I come by to see him and check up on him. Actually, he's checking up on me. I don't check up on him. He checks on me. That means he's good. He's checking up on you. Oh yeah. Oh yeah. Calling me all day, making sure what's going on with this, what's going on now. I was like, and call him every day. I was like, dad. You sure you don't want to handle it? This thing. Benito. No. But no, he's doing well, thank God. It was a rough year for him, but he came out of it all right. He's strong. Listen, he's gonna outlive us all. Yeah, the strong man. They're like the, you know, they die, but they never die like Jason. Yeah. They go, but they come back. Old school mentality, you know? Yeah. A lot tougher than I am. Well, they had to be, didn't they? Exactly. He built it from scratch, right? To do what he did, he had to be. And the past year has taught me a lot. And my father was my idol. What I learned in the past year is see how things are.
has just created a level of respect for him that I just sometimes sit there and wonder how to do it. I can't see it. Isn't that amazing? It's one of a million. That's why he is who he is. Yeah. So I heard this cosita pasando in the Latin Quarter. ¿Qué está pasando? Oh, the Latin Quarter. LQ is the hottest Latin nightclub in Manhattan. Oh, yeah? If you don't know, you gotta come down. I'll come down. I sit on miércoles, we have classic salsa ones. We keep it old school. Okay. You know, keep the music alive. Okay. It's like an after work party from 6 to midnight. We have a live band every Wednesday. As a matter of fact, the day before Valentine's Day, February 13th, we have Eddie Palmer. Oh, wow. 8-time Grammy Award winner. Chacho. Going to shut it down. So we do a live band every Wednesday. We do an after work party on Fridays. We do a late night rock. What's Friday? We do an after work party, then we do late night with La Calle. Okay. And then we have a little Salvador that we do with La Mega. Uh-huh. With Alex Sensation, DJ Lobo. We put some bands there and then. It's the hottest Latin nightclub. Keep the music alive. Yeah, that's what's about. Keep our people going. That's right. You know? That's about. For the people, by the people. Exactly. Good. For Latinos by Latinos. It's called Flublub. Not Fubu, Flublub. So one more thing. Is there anything that, you know, I mean, we're here in media and all this, and we ask all these questions. They're kind of nebulous. All of it. What do you want to tell us? For real. No, for real. Don't for be like, real, for real? No, straight up. For real. What I want, I got nothing. You understand? You got nothing. What am I saying? You got nothing. You just said you ain't got nothing. You know what it is? You gotta have some. I gotta have some on you. I gotta do some research. Before I do this, I'm like, don't get too deep. You have a lot on me. I thought that. What was her name? No, joking. I just got that today. No, I've been just work. You know, it's like I said, he built such a tremendous property that I work 7 days a week, 14, 15 hours a day just to maintain. I was like, how did he do it? That's beautiful. How did he do it? Because I'm young and I can't keep up. No, but just work, you know, and appreciating now him. When you're younger, you take some of that stuff for granted, and now everything's going on. Everything's going on with him, I appreciate him now. Now I take more time and focus a little more on him. It's different. And that is what I like. Spend my time with him and just enjoy it. Just talk. I'm my father. That's all that's going on. That's enough. I'm boring. That's enough. I'm boring. That's what it's about, right? You know, all I do is concerts, nightclubs, restaurants, shopping. I can't. I'm boring. I gotta be nice to you. Boring. I gotta be nice to you. I just came back from Cancun, but that's not exciting. Okay, we're done. It's a production album with Ralphie McCullough. Thank you, Ralphie. Thank you, Sam. What's up? This is Ralphie McCullough III, representing R&P. Shout out to Yvonne, Sunset Productions in the house. The reason why I like Don Omar is because the way he acts, the way he dresses, the way he sings, and I like how he reps Puerto Rico. And also, he's just the man, and you should come check him out on February 9th at 8 o'clock in the Garden. He's going to be with Gilberto Santarosa and Frank Reyes. So just come check him out because he's the dawn of reggaeton. We're here this evening to talk about the Concierto del Amor that's going to be happening Saturday, February 9th at Madison Square Garden. We have here with us Gilberto Santarosa and Omar. But before we begin with their comments and their concepts, I just want to thank all of you for supporting my family and giving us the privacy we need. My father is doing a lot better, and he sends his regards to all. We hope to see him at the concert, and thank you for your support and your prayers. And as you know, myself, my sister Damaris and my brother Ralphie have been continuing his legacy. Yeah. And trying hard to keep up with all of you guys. That's what's up. So thank you for your patience with us. And I'm going to turn it over to my brother Ralphie, and we'll talk a little bit about the concept of the show. Thank you. Ralph McCall III. Good afternoon, ladies and gentlemen.
On behalf of Ralph Mercado Presents and Camacho Entertainment, I'd like to welcome you here in Santa Rosa this afternoon as we celebrate the Concierto del Amor 2008. Now, ladies and gentlemen, before we get started, excuse me for not speaking Spanish. My Spanish is not very good looking, so I'm good in English. Couple people I'd like to thank. First, my sister Debbie Mercado for putting this together on such short notice. Very short. Great job. I'd like to thank Mr. Juan Toro for assisting us in everything today. I'd like to thank our sponsors. First, starting with La Mega 97.9, The Daily News, Coca-Cola, Vita Ross, Boss Telephone Card, UTA, El Diario, Joyería Pepe, y Rincón Musical. Saturday, February 9th, El Concierto del Amor at Madison Square Garden, con tres leyendas en la música latina. First, El Príncipe de la Bachata, Frank Reyes, who unfortunately cannot be here this afternoon, but he will be in town as of February 1st, and he will be available for one-on-one interviews as of February 1st. El Rey de Reggaeton, Don Omar, one of the top artists of his era, the best reggaetonero of our time, and a legend, El Caballero de la Salsa, Gilberto Santarosa, a pioneer in the music industry for years. Ladies and gentlemen, El Concierto del Amor 2008, Gilberto Santarosa y Don Omar. Nada, buenas tardes, encantado. Oye, ¿tú te oyes bien después de esta ceremonia? Pues, expresiones diferentes. Salsa, reggaetón, bachata y lo que a nosotros respecta, pues, vamos a tener aquí un poco de... Buenísimo. Lo vamos a pasar bien. Lo importante es que nosotros lo vamos a pasar bien y que la gente que nos acompañe, yo les garantizo que lo vamos a pasar bien. Así que, perdón. Ya me tiraron la papa caliente. Yo creo que es súper compartir la tarima con un señor a quien yo respeto mucho y que tengo la oportunidad de que se haya convertido desde mi maestro de salsa hasta un caballero con el que podemos disfrutar un almuerzo o una cena en familia, que es el señor Gilberto Santarosa. La oportunidad de estar junto con Frank Reyes también en esa noche latinoamericana que es el Madison Square Garden. Yo creo que va a pasar de todo. Yo creo que voy a tener esa noche donde me voy a poder sentar y disfrutar de mi cumpleaños número 30, que es esa noche también. ¡Epa! Sí. No se sientan celosos porque yo sea el más joven entre todos nosotros. Me lleva tres. ¿Qué te llevo tres qué? ¡No te acabas! Yo creo que tú eres de los reggaetoneros, tú eres el que ha dado ese paso de moverse hacia la salsa. Y el reggaetón y la salsa tiene el mismo ritmo. Tiene su cosa. Ok, pero tú has sido el primero. ¿Es que el reggaetón está para abajo? No. Y lo vi esta mañana, también. Mira, yo creo que yo tengo la oportunidad de hacer colaboraciones personalmente. No puedo hablar de más nadie porque no lo hago, no está dentro de mi idiosincrasia. Yo creo que a mí mi carrera me ha dado la oportunidad de hacer música con un señor como respeto, como este señor que está aquí, Humberto Santarosa, como he tenido la oportunidad de hacer música con Víctor Manuel, como la he tenido que hacer con Gloria Estefan, con Alejandro Sanz. Yo no puedo decir que mi música o que lo que yo hago va en descenso, porque no es verdad. Pero yo, tú mismo estás dando el cambio. Pero yo lo amo. Yo amo la música. Yo soy un tipo que... Hombre, yo también músico. Amo. Mucha gente está por ahí lo amo. Yo soy músico. Yo creo mucho en lo que hago y creo mucho en que aprendí lo que hago hoy en día de música como la que hace el señor Gilberto Santarosa. No puedo hablar de reggaetón. No puedo decir que el reggaetón va en descenso. Ahora, con este concierto de amor, la pregunta va para los dos. Por favor, empieza Gilberto, que él habló ya para que tome un descansito. Pero tú también quiero que me digas qué es lo que el amor significa para ustedes. No ahora. Toda la vida. Bueno, el amor ha sido para mí el yo creo que ya una vida más agitosa, pero bueno. Creo ya una vida más agitada. El amor ha sido el motor, y es el motor de para que se mueva el mundo. Y sobre todo, te das cuenta que cuando falta amor, pasan todas las cosas que pasan. Hay guerra, hay situaciones insalvables porque falta amor. Y para mí ese es el eje, el centro de lo que hacemos. Por eso es que hacemos música, por eso es que
vivimos, por eso la pregunta anterior que le hicieron a Don, pues, él ama la música y hace todo tipo de música y hacemos esto juntos y viajamos y nos relacionamos con gente. Y para mí es el mejor combustible que puede tener. Muchos artistas han dicho que el reggaetón es una evolución no tan buena, que ha devolucionado la música latina. ¿Usted qué piensa de eso? A mí me gustaría que tú me hubieses hecho esa pregunta así al lado, porque va a sonar a cumplido y a que, bueno, vamos a quedar bien con lo demás. Pero no es la situación. Yo, si buscas las declaraciones mías anteriormente, yo respeto el reggaetón por una razón. El reggaetón nació por una generación. Y es un movimiento que lleva muchos años más de lo que la gente piensa. Yep. Yo no soy artista de reggaetón ni aspiro a hacerlo. Pero tengo que respetar el valor que puede tener una música que se ha hecho, que ha venido evolucionando desde hace 20 y pico de años. That's right. Entonces, es una expresión genuina y vino con una generación. Ha tenido, le dio un cambio radical a la industria. Trajo otra manera de expresar, que a mí me gusten unos más que otros, es diferente, pero trajo otra manera. Con fuerza y nuevas ideas, pues eso hay que respetarlo. Hablamos del amor, bueno, pues el amor también es tolerancia y posiblemente a ti no te guste algo del género que yo hago, pero no se puede devaluar, no se puede descartar. Me parece que a esos muchachos hay que darle el mérito de que han hecho That's algo original right. y honesto. That's right, yeah! Es un momento importante en mi vida. Yo entrar a esta nueva etapa de cumplir 30 años, de darme la tarea de convertirme en un mejor padre todavía, de convertirme en un mejor hijo, de hacerme un mejor músico, de llevar quien soy a la pantalla grande, al nuevo casting de la película Fast and the Furious 4, hacer un concierto que sé que va a llevar mi música y el género que hago mucho más arriba. Me encantaría, y ya tengo fecha para hacer un concierto junto con la orquesta sinfónica de mi país en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Creo que dentro de todo, personalmente, este sueño de llegar a casarme, de hacer mi boda este año. Pero profesionalmente creo que tengo muchas otras grandes metas también, que unas complementan otras, y que sé que este año 2008 lo llamamos nosotros en el interno, ese año del resurgir, ese año de la resurrección, ese año de demostrar que estoy haciendo esto por 9 años de mi vida, y que si en 9 años de mi vida todavía todos ustedes están aquí, significa que yo quiero trabajar mucho más duro todavía, porque 9 años más hacia adelante me encantaría que estuvieran todos aquí, que siguiéramos haciendo música, que pudiera seguir teniendo grandes amigos y que ustedes estuvieran por ahí. Muchas gracias. Además dice que 30 años es una edad ideal para casarse. Bueno, Gilberto, tú que siempre sacas cosas nuevas, nosotros siempre estamos interesados en tu vida personal. Bueno, sentimental, no sé si decirlo exactamente, pero hoy hemos escuchado algo que has dicho. ¿Te vas a enamorar en el 2008? Estoy muy curiosa también. No, ya estoy enamorada desde hace 2 años. ¡Epa! ¿Pero cuándo hay boda? Está yendo muy bien. Todavía no hemos tomado esa decisión, pero me está yendo muy bien. Me siento muy, muy contento y lleno de mucha energía para esa persona. Estás estable personalmente, pero profesional estabilizando. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos around the show. Junto con Buster Rhymes también me estoy yendo la semana que viene. Quiero trabajar con Anthony de Aventura nuevamente, Wisin, que son hermanos y que son baluartes de esta música que yo hago. Me encantaría trabajar con Wyclef este año. Creo que podemos hacer un toque. Yo lo llamaría quizás más tropical de lo que quizás estoy acostumbrado a hacer. Mi hermano Tego Calderón, que voy a seguir trabajando junto con él también en este álbum. Me encantaría poder traer a trabajar a Julieta Venegas, a quien respeto muchísimo y admiro mucho como escribe también. Yo creo que dentro de todo lo que quiero es expresar
Alma. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Mira, mi papá era morsaco. ¿Ah, sí? Sí. Y tocó con Bobby Capodo, de los viejos de antes de Puerto Rico. Y yo como aquí en New York estoy muy very happy. Eso has venido a preguntar la salsa, pero me quiero preguntar, ¿cómo usted ve la salsa ahora? Que no hay el apoyo, como usted dijo también, de lo que tiene la música rock y eso, pero no solamente la salsa de los artistas que están establecidos, pero sino la salsa de los artistas que vienen de allá. Mira, los artistas que vienen, yo considero que tienen. Nosotros tenemos que hacer mejor ambiente para ellos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que echarlos para adelante, porque esos muchachos son el futuro de esta música y han tenido el valor de meterse a esta música. Entonces, hay responsabilidad. La industria discográfica los tiene que apoyar, el público tiene que apoyar. Y los medios, la radio, la televisión, la prensa, atendernos, darle un espacio, porque eventualmente, más tarde o más temprano, ellos van a ser la figura. Vamos a ayudar a esa gente que echan para adelante. Y la música necesita de ellos, de cantantes, de artistas. Y de público nuevo. Exacto. ¿Y cómo usted está apoyando a un artista joven, vamos a decir, como que Daddy Yankee, que está apoyando con su fundación? No quiero ponerle presión, pero sí me gustaría saber, porque es muy importante, no, mira, para yo, que esto siga, porque esto es nuestra cultura. Yo, ¿no? yo tengo hay un muchacho nuevo que yo, cuando llevo un talento, hago dos cosas. O trato de encaminarlo a través de alguien que tenga una mejor oportunidad de desarrollar, como el caso de la compañía de Sony, que es para quien yo grabo, simplemente le hablo y le llevo. Yo no tengo otro tipo de organización. Tengo un sello pequeñito de discos, que hacíamos otro tipo de discos. Y he tratado de, poco a poco, irme metiendo la salsa. Obviamente hay otros factores. Es un factor estrictamente económico que a veces te aguanta. Pero es bien interesante ver cómo hay una serie de personas dentro de estas disqueras que sirven. Yo lo que hago es eso, trato de hacer el puente entre este talento y tal emisora de radio. Así que ahí, por ahí empezamos. Ok, no, pero empieza con los artistas, porque ustedes son que pueden cambiar eso. Ah, no, definitivamente. También tenemos una cosita bien pequeñita de que pasó last year en Coney Island, que nos dijeron que tú estabas con un montón de entourage. De Julio. Te llevaron con un policía, no como presidente. Cuéntanos. Ok, te voy a contar. Hijo, yo estaba presente, yo me alegro mucho. Cuéntanos. ¿Tú sabes qué se debió a eso? Dime. No era para que no me hablaran, no era para que no me tocaran, era para que pudiéramos tocar, porque nosotros veníamos de Chicago. Y estuvimos 6 horas en la pista de Chicago y no pudimos salir. Cuando llegamos aquí a Nueva York, de la única manera que eso podía pasar, era teniendo una escolta de policía desde el aeropuerto hasta el escenario. Nosotros llegamos como estábamos del viaje todo, y fue como único que pudimos hacerlo. De otra manera, lo que tú llegas y saludas y te bajas, ya no pasa, y ya el horario de la ciudad se estaba acabando. Así que me alegro que me haya hecho esa pregunta, porque esa fue la razón por la cual había tanto policía allí. Yo camino ahora mismo, voy a pie por ahí para el hotel. Yo no tengo problema con eso. Pero en ese momento, si queríamos complacer al público, era de la única forma que se iba a pasar. Es que complacieron al público, porque yo estuve ahí presente y divertido, como estaba eso. Eso estaba encendido. Muy lindo. Pero eso se lo hacen solamente al presidente. Eso fue un orgullo cuando vimos lo que pasó. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, pero gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tocarnos. Un beso. This shout out goes to my people, Don Omar, Frank Reyes, and Gilberto Santarosa, who will be at the Madison Square Garden February 9th. To my people, Puerto Rico, I love their music. Don Omar, you're the man. All my love to you, baby. 100%. Gilberto Santarosa.